ustedes dicen. Listo, ahí estamos. Pues muchas gracias, compañeros, por su asistencia a esta convocatoria de prensa. Estamos aquí representados el Patronato del Centro Histórico de Ensenada, el Seminario de Historia de Baja California, el historiador Jorge Martínez Cepeda y aquí también pues nuestro amigo Alberto Peterson, quien fue el primer director del Archivo Histórico de Ensenada y cronista vitalicio también de la ciudad, para hacer un posicionamiento en torno a los proyectos que se están realizando tanto en el Parque Revolución como aquí en el Exmercado. Y pues le dejo la palabra al señor Peterson para que nos haga pues una síntesis de este pronunciamiento que estamos haciendo como grupos preocupados por el patrimonio cultural e histórico de Ensenada. Bueno, gracias. Miren, en realidad inicio por decirles que realmente no es una intención de pleito ni de agresión contra nadie. Simplemente es una manifestación de ciudadanos que de alguna manera representamos a la ciudad de Ensenada por varios motivos. El seminario de historia que pues ha organizado mucho tipo de conferencias, lo mismo el patronato, porque lo que queremos rescatar precisamente es la memoria histórica de Ensenada, que es muy importante. Yo quisiera decirles lo siguiente. Este edificio que está aquí, donde estaba el archivo histórico que está remodelando, es importante decir lo siguiente, y eso sí quisiera que lo captaran. El espacio es emblemático. ¿Por qué es emblemático? Por la siguiente razón. Ahí estuvo la primer casa de Ensenada en 1824, ¿verdad? Luego, en 1853, que invadió Baja California el filibustero William Walker, hasta 1854 que logró echarlo fuera de aquí, este héroe Antonio Meléndez, que es un héroe no solamente de talla local, sino nacional también, ocupó este espacio. Aquí fue el famoso fuerte McGibbon del filibustero William Walker. Posteriormente, en 1910, en una primera etapa, en 1907 se construye la primera etapa del Palacio Municipal, y en 1910, con motivo del primer centenario de la Independencia de México, se construye la segunda etapa y se inaugura en 1910. Otro aspecto más que considero que este lugar lo hace emblemático. Miren, es una aberración, un absurdo, que siendo Ensenada la ciudad más antigua de todo el estado, paradójicamente no tenía archivo histórico. Lo tenía Mexicali, que es una ciudad más joven, lo tiene Tijuana también, que es una ciudad más joven, y Ensenada, que tiene una carga histórica desde el siglo XIX hasta la fecha, no tenía archivo histórico. Señor Peterson, específicamente, la inconformidad en torno a las obras que se están realizando tanto en el Parque Revolución como aquí en el Exmercado Municipal. Sí, es que hacia allá me estoy encaminando. Ya el último toque que iba a hablar era sobre el archivo, por la siguiente razón. Porque en esta remodelación que están haciendo este edificio, el archivo histórico lo van a subir al segundo piso hasta allá. Están dando preferencia a la cuestión comercial. Y realmente se tiene más preponderancia lo histórico y lo cultural que el aspecto comercial, por una parte. Por otra parte, inclusive, no conocemos el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Y esa es la preocupación, ¿verdad? Que no se nos consultó pues, para poder ver este plan ejecutivo y pues dar nuestra opinión, siempre en forma propositiva. Aquí no se trata de ni mucho menos de otra cosa. Respecto del parque, el parque es desde el siglo de 1800, a fines de 1890, que pues era un lugar, empezó como jardín botánico y era donde las familias ensenadenses se reunían y se organizaban mucho tipo de eventos en el parque. Se trajeron árboles de distintas partes del mundo. También se puso originalmente un kiosco que era tipo francés, como mudéjar. El hecho es que ahorita sabemos que tumbaron ya el otro kiosco, que creo que en la década de los 50 se construyó, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo ahí. No estoy pensando mal de nadie, simple y sencillamente no sabemos, porque nos gustaría en todo caso exponer nuestro criterio al respecto. Ese es el espíritu que nos anima. Y por otra parte, miren, es como por ejemplo, cuando se va a construir un edificio alto, grande, pues lo primero que se hace, que es consultar a los geólogos,
para que hagan un estudio de terreno y ellos digan si es factible o no factible que se construya ahí el edificio, pues para evitar algún tipo de problema o que se pierda algo valioso. Ya ven el problema de los socavones en otras partes que se han presentado. Así también, ahorita Ensenada, por ejemplo, ha perdido más del 30% de construcciones que tienen valor histórico. Entonces, el artículo que hoy sacó, que coincide con nosotros, el director del INAH, el doctor es Jaime Vélez, me parece muy oportuno el artículo de Vigía. ¿Por qué? Porque él, en su calidad de director del INAH, no se está peleando con nadie, simplemente está haciendo sentir que hay una dependencia, que es la rectora, en lo histórico y todo, que a quien se tiene que consultar para que dé su opinión respecto de lo que se está haciendo. Señor Pico, ¿por qué hacen esta declaratoria aquí? ¿No han tenido o no han solicitado reunión con las autoridades para hacer estos planteamientos? Bueno, las autoridades no nos localizaron nunca, precisamente para pedirnos nuestra opinión en ese sentido. Pero realmente, ahorita nos pusimos realmente preocupados por esta situación y pues dijimos, bueno, francamente tenemos que dar nuestro posicionamiento de una vez antes de que las obras se vayan a concluir, pues están en tiempo en todo caso de hacer las modificaciones que sean pertinentes. Entonces, la razón fue porque la autoridad no nos llamó. Sí, menciona usted que el 30% de los edificios emblemáticos se ha perdido. ¿Qué edificios son? No emblemáticos, me refiero que tienen valor histórico, que están dentro del perímetro, en el primer cuadro del Centro Histórico de Ensenada. Ya sabes de dónde abarca, del monumento a Hidalgo, también es por toda la Miramar, llegas hasta Bodega Santo Tomás, de Bodega Santo Tomás te subes hasta la Ryerson y de la Ryerson te vas otra vez hasta el monumento. Todo lo que está dentro de ese perímetro es el Centro Histórico de Ensenada. Entonces está como por ejemplo el edificio del Nopal, que estaba en la cuchilla aquí donde converge la Ryerson y la Ruiz, se tumbó. La iglesia del Nazareno de la calle 11, de la noche a la mañana, también se tumbó. Y sin consultar, pues no, esta cultura de consultar no la ha habido. Entonces nuestro llamado precisamente es con el propósito de dejar establecido ese criterio de que se consulte. ¿Qué se debe de respetar de este edificio en particular? Bueno, en primer lugar, que se respetara el lugar donde estaba el archivo histórico, porque además el archivo histórico va creciendo por el repositorio que se va generando. En segundo lugar, porque caramba, se puso allí por lo que representa realmente el archivo histórico en Ensenada. Lo vuelvo a repetir, Ensenada no tenía archivo histórico, ya tiene un archivo histórico en la ciudad más antigua del estado. Entonces mandarlo arriba hasta allá, pues es como que te mando hasta el fondo, ¿no? Bueno, y ahí sí me gustaría añadir que la autoridad, que no está aparentemente al margen, es la autoridad estatal. Estos dos sitios tienen la característica de ser declarados bienes susceptibles, o sea, todavía no está todo el proceso, pero ya están considerados por su importancia como con la posibilidad de ser patrimonio cultural del estado, y aquí ha sido la autoridad que se ha mantenido al margen. De hecho, el parque en general como sitio, el archivo, de acuerdo a la ley de patrimonio cultural del estado vigente, tiene protección como archivo, como patrimonio estatal. Entonces ahí están omitiendo esa cuestión. Y pues también hay una ley general de archivos aprobada en 2018 que aprueba o busca la homogeneización de los archivos, y parte de eso es la protección de los acervos. Y aquí en el proyecto que se ha manifestado en los medios hablan de cocinas. Digo, no se necesita ser un experto en protección civil para saber que una cocina y un archivo están en riesgo, y no estamos hablando de una sola, hablan de, y usando el término anglosajón, de food court, o sea, de un área de comida, sí. Pues implica todo un movimiento. Y pues eso con el archivo realmente no es lo que nos preocupa, ¿no? El riesgo que hay para los acervos, ¿no? Esta falta de compatibilidad. Y por eso es que hacemos esa insistencia, que el archivo se mantenga en el primer nivel. O sea, implica mucho, mucho peso, mucho riesgo en un segundo nivel, y eso es lo que nos está contemplando. Y también el proyecto de SEDATU habla nada más del equipamiento como edificio, no habla del equipamiento de archivo y eso, y tristemente Ensenada tiene un muy magro presupuesto municipal para cultura. Entonces, pues sí nos gustaría también que nos resolvieran cómo van a equipar todo lo que prometen. ¿No? Además del pronunciamiento público político que están haciendo, ¿actuarían por las vías legales para tratar de que esto no se realizara como se pretende? Sí, nosotros esperamos francamente que de parte de la autoridad realmente nos escuchen. Y es el presidente ensenadense, y quisiera yo decir que debe tener la sensibilidad para esta inquietud que traemos nosotros. Y como lo repetí en un principio,
no es pelearnos, simple y sencillamente acercarnos y que él esté abierto para escuchar nuestras propuestas, pensando sobre todo en Ensenada, ¿no? Aunque aquí hay un impacto ya hecho, ¿no? No sé si se está afectando algo también que tenga que ver con el tema de patrimonio histórico, en el caso del parque, o aquí, es decir, ¿se llega a un punto en el que ya no hay mucho que rescatar? Pues desconocemos, porque no conocemos el avance de la obra, francamente, eso lo desconocemos. Okay. Esa es nuestra preocupación. Es que habían quedado que nos iban a enseñar el proyecto ejecutivo y pues no, hasta la fecha no. Han hecho énfasis en el tema del Parque Revolución y de aquí de lo que sería el ex mercado municipal. En la Plaza Cívica estarían de acuerdo con lo que se pretende hacer. No, en la Plaza Cívica de La Paz. ¿Están de acuerdo con lo que se pretende hacer? ¿En la Plaza Cívica? Tres cabezas. En las tres cabezas. Ah, bueno, ahí en el desconocemos el proyecto también de la Plaza Cívica. Pero también era un ícono de la ciudad, ¿no? Sí, cómo no, y inclusive en la administración anterior, en tres administraciones anteriores se había ya remodelado, se está volviendo a remodelar, desconozco las prioridades francamente, e inclusive en la Plaza Cívica, por ejemplo, tienes tú el ciclo de los niños héroes, tienes lo de la defensa del puerto de Veracruz, tienes lo de las tres cabezas que llevan lo que implica la reforma, la independencia, reforma y revolución. Entonces ahí lo que me gustaría mucho es que la autoridad, no sé si lo tenga en cuenta, se pusiera algo que verbigracia, por ejemplo, una estatua de un Antonio Meléndez, sería algo totalmente de los ensenadenses, ¿no? O una de la 4T. Te quiero mucho. Ahí digamos de fondo, a lo mejor lo que y muchos ensenadenses han cuestionado es por qué otra fuente, ¿no? Ya tenemos fuente en la ventana al mar. Que no funciona. Exacto, en la aquí en el Monumento a la Madre también alguna vez, o sea, que tampoco funciona. Tenemos una fijación con el agua, pero el agua que le falta a las colonias de la periferia, ¿no? Y acá pues es un monumento a la falta del recurso, ¿no? Pareciera. ¿Qué tiene contra la 4T? No, porque me preguntaste si no sabía qué 4T te referías. Bueno, ese fue el posicionamiento del grupo de historiadores. Aquí tenemos un documento que nos hicieron llegar en donde refieren la intención de la preservación del patrimonio histórico. Preservemos el patrimonio cultural y los monumentos históricos de Ensenada. Es esta carta, se la vamos a compartir porque está un poco extensa, son dos páginas o tres. Y les ahí hablan sobre el tema justamente de lo que se está haciendo, estas remodelaciones que no tienen mucho conocimiento, no se los consultó a los historiadores de lo que es el archivo histórico y que termina siendo el archivo histórico en el proyecto, la maqueta que se envió y que ya en su momento lo vimos en una de las transmisiones en Plex. Queda relegado el archivo al segundo piso en un pequeño espacio junto a las cocinas. Y hay ciertas características que requieren los documentos históricos para su preservación adecuada que no les parece que vaya o no les han dicho bien cómo va a estar el cuidado de estos documentos. Y así se ve ahorita la zona de la obra en este espacio histórico. Y aquí tenemos el letrero de Archivo Histórico de Ensenada. Bueno, les daremos el contenido de los documentos en unos minutos más tarde para que ustedes lo vean. Muchas gracias.